viernes 7 de julio del año 2023. ¿Cómo están? Primero que todo. Bien, qué bueno recibirles acá en el corazón de la sublealidad en Maracaibo, en pleno casco central, en Santa Lucía. Bonito el motivo por el cual estamos reunidos en la tarde y noche de hoy para rendirle un tributo, un homenaje a quien fuese la siempre eterna reina de la gaita, la sempiterna reina de la gaita, Gladys Mercedes Vera Mora. Hay mucha gente por acá, muchos amigos invitados, muchos amigos que, bueno, de Santa Anita. Estaba yo pequeño cuando Santa Anita estaba en su pleno apogeo, ¿no? Por allá por los 70, niño. Tan pequeño tampoco, claro. Ahí vamos, contemporáneos. Y bueno, todas las personalidades que están acá reunidas en esta tarde y noche, queremos agradecer en nombre del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, también de la secretaria de Cultura, la licenciada Viviana Márquez, el presidente de Fundagraes, Romy Aguirre Pulgar, y todas las autoridades e invitados especiales que poco a poco vamos a ir nombrando en el transcurso de nuestro programa, de nuestro homenaje, y que estén presentes acá, y que están presentes en esta tarde y noche. Con un poquito de calor, una fuente bien bonita que nos adorna en esta bonita plazoleta, Boulevard de Santa Lucía, damos inicio a este bonito homenaje a la sempiterna reina de la gaita, Gladys Mercedes Vera Mora, quien naciera un 4 de julio de 1949, se nos fue en el 2014, pero dejó un legado bien bonito. Yo tuve la oportunidad de tratar mucho con Gladys, toda una dama que, por cierto, muy charachera, con mucha jocosidad, y en definitiva le guardamos, se me enredan las palabras, ¿no? Le guardamos un grato recuerdo en homenaje a Gladys Mercedes Vera Mora. Y nada más bonito que iniciar este homenaje con gaita, lo que interpretaba Gladys con esta agrupación que nos viene desde la parroquia Manuel Dagnino, los Pascueritos de San Ignacio. Un aplauso, queridos amigos, para recibirles en este homenaje a la sempiterna reina de la gaita, Gladys Vera. Ajá, ajá. Un aplauso, un aplauso. Un paréntesis rapidito mientras le solucionamos el problema que tiene acá. El micrófono, ¿no? Un micrófono. ¿Les traigo este? Ok, aquí tienes este. ¿Quién está cantando por acá? Tú. ¿Tu nombre es? ¿Qué te parece si te facilito este micrófono? Sí, dale pues, mira cómo se escucha. Oh, oh. te facilite. Este es, ¿verdad? Un aplauso para los pascueritos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, ¿cómo la están pasando? Bien. Está soplando, que es lo importante, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Atrás parece un horno microondas, pero para adelante. Bueno, y tengo el grato gusto de llamar, qué bueno, Ronnie Aguirre, presidente de Fundagranes, que haya tenido la oportunidad de estar acá en este bonito homenaje a la sempiterna reina de la gaita, Gladys Vera, y compartir la animación con quien fuera pilar fundamental en mi creación en la radiodifusión zuliana, a quien le agradezco enormemente que me haya tomado en cuenta en aquellos tiempos cuando estaba y está aún sigue en pleno tope de la popularidad. Se trata de mi compadre León Magno Montiel. Buenas noches, León. Buenas noches mi compadre Guillermo Molero, buenas noches tengan todos, especialmente los niños que están aquí, que son el futuro, que son la simiente, el germen. Bueno, muy contento de que estemos recordando a Gladys Mercedes Vera Mora. Una mujer que no solo era una reina al cantar la gaita, era una reina al hablar, al comunicarse, al andar, al ser. Gladys elevó al máximo el estilo de la mujer venezolana. Aquel 4 de julio de 1949 nació una gran estrella, una gran cantante, una gran dama. Y qué bueno que hoy, ustedes, nosotros, Fundagraes, esté recordando el legado de Gladys Mercedes Vera Mora. Fuerte aplauso a su memoria, a su legado. Así sí, es. Mira, mi compadre, ¿qué edad puede tener? ¿Qué edad tienes tú? 9 añitos. 9 años. Qué bárbaro. ¿Ah? Es la generación, León, de relevo dentro de la gaita. Claro, porque a ella le puede gustar Jennifer López, pero no le deja nada. No tiene nada que ver con su historia, su familia, con lo que hereda. En cambio, Gladys Mercedes Vera Mora le ha cantado a su ciudad, a sus tradiciones. Cuando decía, se solía emperifollar la vieja María Dolores, cuando con furros y tamboras a su casa llegaban, era la madrugada y una gaita le iban a dar. Ajá. ¿Qué es emperifollar? Vestirse. Ajá. Como está, por ejemplo, sí, nuestra amiga, compañera Sammy Samara Toro. Samara, sí. Emperifollada. Está emperifollada. Sí, señor. Una buena moza, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo era que decía? Ya te pusiste los carricochos. Los carricochos. Otra decía los afeites. Ajá. Astolfo hablaba del polvo sonrisa. Sí. Que era un... ¿Y a qué le decían? En tono muy jocoso, ¿no? Con el respeto de todos. El excusado. Los gringos le dicen Water Club. Pero es más original, excusado. ¿Ya fuiste para excusado? Bueno, fíjate, otra cosa muy interesante, gaitearon con Gladys personas como Astolfo Romero, Cheo Becerra, Danilo Badel, José Isea, Johnny Campos, también estuvo a su lado. Pero en la figura de Santanita, como muy bien lo sabe Miguel Mora, que está aquí, su hermano, fue la sempiterna reina Gladys Vera. Yo iba con Leandro Lenin, tu compadre, a verla en la fuente de soda en Naranjal. Éramos unos imberbes. ¿Qué año era eso más o menos, León? Los 70. Por ahí 70, ¿ah? Sí, que fue la era de ella como cantante. Exacto. Sí, pegó todo lo que grababa, se pegaba. Estaba ahí. Qué bueno. ¿Qué te parece, León, si seguimos con más gaitas en este homenaje? Más nada. Con los pascueritos de San Ignacio, acá en el Boulevard de Santa Lucía. Suena la gaita. Ah, el micrófono aquí se lo facilito ahora. ¿Cómo te llamas? Aquí tienes este, ¿ah? Ok. Ah, 2 voces. Ok. Yo quiero que todo mi dueño lo ilumina. Y al despertarme con su aroma continuación, quiero invitar a una solista, Samara Toro, para que cante con nosotros Lucero de Amistad. Qué bueno el aplauso para los pascueritos de San Ignacio, de la parroquia Manuel Dagnino, correcto, ¿verdad que sí? Qué bueno, ya finalizamos con este tema. No hay una ñapa. ¿Ah? No hay una ñapita, te digo. Otra, ¿quieren otra? ¿Quién pide otra? Ajá. Faltan dos más. Bueno, dale pe. A mí me gusta venir a Santa Lucía, porque me siento como si estuviese en la feria, ¿no? Huele a pincho por todas partes, qué rico esto. Yo llego a mi casa, ¿dónde viene? La feria, ¿no? Bueno, seguimos, dos más faltan. O sea, la ñapa, dos más. Dale pues, dale pues. ¿Qué escuchamos ahora? ¿Qué escuchamos? ¿Ah? Dos madres de los Zagalines y la otra, una sola. Dale. ¿Quién la interpreta? Ajá, aquí le facilito el micrófono. Pero Qué bueno, aplauso. Facilítame el micrófono, León. Este es el de León, por favor. Aplauso para los gaiteritos de San Ignacio. Los pascueritos, ¿cómo digo yo? Los pascueritos, ya no se me olvida. Los pascueritos de San Ignacio. Los aplaudimos nuevamente, para que se vayan con este aplauso. Qué bueno, qué barbaridad, diría José de Sarabia, el reportero gaitero. Bueno, y ahora quiero llamar al presidente de la Fundación Academia de la Gaita, Ricardo Aguirre González, Ronnie Rubio, para que... Rubio no, chicos, Ronnie Aguirre. Rubio hemos operado cualquier otra vez. El olor a pincho. Ronnie Aguirre Pulgar, presidente de Fundagraes. Buenas noches, hermano. Rubio. Ni el intento. Buenas noches. De verdad que en nombre de la gobernación del Estado Zulia, de nuestro gobernador Manuel Rosales Guerrero, queremos darle a todos la más cordial bienvenida. Quiero pedirle un fuerte aplauso a Pascuerito de San Ignacio, que es una de las agrupaciones que tiene Fundagrae, una de las comunidades que tiene Fundagrae, que va en franco crecimiento, y no tengo duda que van a hacer un buen papel en el próximo festival en el mes de octubre. Una gaita para tu comunidad en honor a Ricardo Cepeda. Eso lo vamos a tener en el mes de octubre. Agradecerle a Fernando Calzadilla, Miguel Mora, familiares de la sempiterna reina de la gaita Gladys Vera, por aceptar nuestra invitación a este sencillo homenaje que vamos a intentar hacer todos los años para mantener viva ese legado, ese bagaje cultural musical que nos dejó Gladys Vera a todo nuestro estado y a toda Venezuela. Agradecerle a los gaiteros, a los miembros que compartieron por muchos años en Santa Anita con Gladys Vera. Pónganse de pie para que el pueblo los vea y los aplauda. Hermilo Suárez, sí, dice Guillermo Molero, está jovencito. El alma no envejece, que es lo más importante, Carabota. Agradecerle a los medios de comunicación, Eduardo Torres, León Magno, Germán Ferrer, Maribel Negrete, Enderfen Mayor, Nailu Molero, Mixi de Peralta, Eudomar Peralta, Papalvillo, Hugo Borges, todos los gaiteros que nos acompañan hoy, porque esta es la intención principal de Fundagrae, mantenernos unidos, generar este tipo de reencuentros, exaltar nuestros talentos, como lo es el de nuestra eterna reina Gladys Vera, y por supuesto siempre contarán de la mano del gobernador Manuel Rosales y la gobernación del Estado Zulia para este tipo de encuentros, para enaltecer nuestros artistas zulianos. Así que, feliz noche. Gracias, Ronnie Aguirre, Ronnie, ya no dice mucho Papalvillo, dígame vos, ¿cuántas veces al día lo dice? Como 20. Ah, me imagino que en el café de la mañana, dígame vos. Hasta con los loros. ¿Verdad? Alves Aguirre, qué bueno, de los Aguirre. Tiene un parecido increíble con tu tío Ricardo. Mira, Alves Aguirre, no lo conocí, pero por la foto, increíble, ¿no? De la dinastía Aguirre. Bueno, y quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan, pues con las damas. Joan Huerta, gerente general de la Lotería del Zulia. Bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. También doy la bienvenida a Henry Ramírez del partido Un Nuevo Tiempo. Avanza, Henry, avanza. Está en la mañana también. David Pirela, intendente de Santa Lucía. David Pirela. Ajá, David, bienvenido. También damos la bienvenida a Nailu Molero, miembro de la Junta Directiva de la Fundación de la Gaita, Ricardo Aguirre González. Es prima, Molero. Chilejo, pero es prima, Molero. Sí. También damos la bienvenida a... Están por acá también, bueno, toda la directiva. Y también queremos dar la bienvenida a quien fuese esposo, estuviese en los últimos días y siempre al lado como pilar fundamental, esa compañía que necesita toda persona para salir adelante, a Fernando Calzadilla. Un aplauso para él, esposo de la sempiterna reina de la gaita Gladys Vera. Bienvenido, Fernando, un gusto tenerte acá. Yo a usted no lo conocía, pero me están diciendo que su nombre es Miguel Mora, hermano de Gladys Vera. Bienvenido, Papalvillo, Alves Aguirre, los amiguitos de la gaita, los gaitelitos de Lucía. ¿Y dónde está mi hermano, mi compadre León Magno, para que tenga la bondad, si tan amable me presente? A la plana de Santa Anita. Sí, señor, aquí estamos. Comenzamos por acá, por el Lefil. Bueno, fíjate, Miguel Mora, en toda agrupación, como lo fue Alberto Silva en Barrio Obrero, Pedro Suárez en aquel Cardenales, como lo fueron, siempre en cada agrupación había un líder, y tú a nivel de organización fuiste el líder. Si Gladys bien fue la imagen, la voz, tú eres el hombre que organizaba. Ven por acá, Miguel, te invito, eso es, hermano. ¿Qué significó para ti en el año, creo que 1964, ¿verdad?, ponerte al frente de este proyecto tan hermoso, tan importante, llamado Santa Anita, donde la principal estrella fue tu hermana? Bueno, la verdad es que llegar a esta época no la pensaba, pero sí me satisface. Señor, cuando Gladys cantaba, la gente, unos se extasiaban, otros le pedían autógrafos. ¿Qué sentías tú? ¿Celos, admiración? ¿Qué sentías? Todos los integrantes éramos un, ¿cómo se llama?, escudo para el protector de Gladys. Gladys nunca se negó a ¿cómo se llama?, a dar un autógrafo, pero siempre se mantenía con el grupo en donde estábamos. Entonces los integrantes éramos el escudo. Pero fíjate un detalle muy importante, Guillermo Molero. Gladys Vera comienza la gaita como furrera, tocando furro con Santa Canoita. ¿Cuándo hizo el pase a cantante? Gladys siempre empezó en Santa Anita como cantante y como furrera, siempre. Hay esa confusión de que fue cuando Raiza se fue del conjunto. No, Gladys siempre fue la fundadora como mujer, furrera y cantante. Aplausos para Miguel Mora. Bueno, por aquí está una dama, con el permiso de Ronnie, presidente de Fundagraes, que recientemente fue noticia en positivo y que es una gran admiradora, y yo diría que es el carnet 0001 del Club Fans de Gladys Vera. Mixi de Peralta, aplauso para ella. Mixi, significación de Gladys para ti. Bueno, Gladys de verdad, desde que nos conocimos fue un lazo de amistad increíble, fue único hasta sus últimos momentos de su vida, fue una hermosa y te consta. Gladys es y será siempre el ídolo del Zulia con respecto a la mejor gaitera, la mejor solista gaitera. Ella fue el ícono que dio a que nosotras las mujeres nos reivindicáramos como gaiteras. Traído un comité de mujeres hoy. Sí, claro, ahí está Maciel Morales y Judith Sanquírez, que son mis hermanas. Esa me la dio Dios. Entonces para nosotros Gladys es el ícono inmortal, y perdurará. Es segundo Ricardo Aguirre. Segundo Ricardo Aguirre. Aplauso para Mixi de Peralta. ¿Dónde está ahí, compadre? Aquí estamos, León. ¿Vos comenzaste en la gaita como qué? Ayayero. Atendí el teléfono de Radio Mara. Pero saludos para Eudomar, que fue tamborero, nada más y nada menos que de Guaco, Estrellas del Zulia. Santa Anita no estuviste, ¿no? Suplencia de Carabota. Tus palabras, Eudomar. Bueno, imagínate, un compromiso grande porque yo soy malo para esto, ¿no? Bueno, fue un honor para mí siempre poder compartir con Santa Anita, con Gladys, con todos los muchachos, ¿no? Toda la vida. De hecho, Din, que no está aquí, me dice el santanitero mayor, Din Madrid, me dice el santanitero mayor siempre, ¿no? Y bueno, siempre estoy, es más, en el grupo de Santa Anita, y cuando el grupo cumplió 50 años, yo fui invitado también para participar en el evento. Así que siempre mi admiración, mi respeto y mi cariño, y mi compenetración con Santa Anita. Muy bien, aplauso para Eduardo. Guillermo, tú sabes muy bien que uno solo no es nada. Uno es uno y sus circunstancias. Por eso es importante el equipo, la familia, estar nucleado alrededor de una buena idea. Y Gladys compartió muchos días con Fernando Calzadilla, su esposo, su pareja, hombre que venía de la fuerza militar. Por cierto, tú eres estudiante de aviación, ¿no? Y entiendes lo que es la disciplina, claro, los horarios. Fernando, tus palabras en este día tan especial. Bueno, el agradecimiento eterno al pueblo de Maracay, al pueblo del Zulia, a Venezuela, por su reconocimiento hacia Gladys. El esfuerzo fue enorme, salir yo de un uniforme para estar detrás de una gaitera. La Armada, la Marina. Pero aprendí mucho y cada día la quería más. Cada día la quiero más y la querré más. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Para ustedes y por ustedes. Así es. León está también presente. Bueno, ya nombramos a Papalvillo, Eudomar Peralta, Edison Tremón. Sí, señor. Patas Largas. Ese es su nombre artístico, Patas Largas. Edison. Sí, por aquí está, por aquí está. Edwin fue mayor también. Vente está por acá, allá. Edison, vente por acá. Maribel Negrete, un amor, un beso. Bienvenida. Edison Tremón ha sido charrasquero emblema, promotor, hombre de medios. Y tu significación de Gladys, Edison. Bueno, mira, Gladys, empezando que yo siempre le decía que yo era el presidente del club de fans de Gladys, porque siempre la admiré. Como solista, para mí, la mejor. Y como dama, bueno, siempre la admiré por muchas razones, Aparte de que yo tuve la suerte que mi primer grupo profesional en la gaita fue Santa Anita. Sí, señor, sí, claro, el año de la Abierta Muranga. Lo que pasa es que Miguel, el mismo año, lo votó por Guachapitero, a Ricardo Hernández, a Charles Petit, a Fernando Domínguez y a mí. A los cuatro nos rapó. Pero y me quedó esa herencia del Santa Anita para toda la vida. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Gladys Vera. Es correcto, Edison Tremón. Pero hablando de tamboreros, emblemas de Santa Anita, aquí está Caraota, imagínense. ¿Ah? No, nada. Carota ñemita. Dijiste por aquí, mijo. Esos golpes, ustedes hacían esa percusión con Din Madrid, con Huguito. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, en los ensayos cada quien ponía un granito, ¿entendés? Vamos a hacer esto, vamos a brincar aquí, vamos a hacer esto otro. Entonces a veces el director se pone al lado, porque que usted se inventa. El mandril, el charraquero, el mandril. Antonio Espina, el mandril. Huguito, Hugo Morales, este servidor. Edwin Carraquero, 4. En el 4, Luis Ubaranchito, en la charraca, John en Madrid, en la conga, que se fugó por allá. No vino. Y perdón, tengo entendido que Rómulo Semprún también perteneció a Santa Anita. Sí, señor, cuatrista. Era cuatrista. Sí. Douglas González, tamborero, Hermilo Suárez. Y ahora Eduardo Torres, y León también tiene que aportar algo. Sí, como no. Vera, conocedor de la gaita, también de la materia. Sí, ahí está también Germán Piquito Ferrer. Saludos. Germán Ferrer del Magazine Zuliano. Eduardo. Gracias, León. Gracias, Guillermo. Buenas noches para todos. Bueno, de Gladys Vera pudiese destacar que siempre estuvo rodeada de un equipo de trabajo profesional, de compositores insignes, como el hecho de Neguito Borjas, Ricardo Portillo, Simón García. Considero que eso a ella le permitió, primero, garantizar temas musicales que quedaran para la historia, que vinieran de compositores de plumas reconocidas, plumas con credibilidad en el gremio gaitero. No era lo mismo anunciar un tema para aquel entonces de Gladys Vera, y muchas veces Gladys se dio el tupé de escoger los temas. Todo eso me lo contó Humberto Mamaota Rodríguez, a quien también tenemos que honrar a su memoria, porque fue compositor también de una obra de Gladys Vera, Por eso gaita, entre otros temas. Y hay una anécdota que contaba Humberto frecuentemente. Decía Gladys Vera llegó, Neguito llegó con temas para ella, diseñados para ella especialmente, y Gladys dijo, no, este tema no, este tema sí. Y en Santa Anita era selectiva con los temas. Y a Neguito Borjas, uno de los grandes compositores del Zulia, ha manifestado que le costó llegar a Gladys Vera para que grabase uno de sus temas. Y fíjate que con el pasar de los años llegaron a grabar juntos un tema romántico con Santa Anita, Cuando el amor se va. Y así Ricardo Portillo y otros tantos compositores. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, yo le decía a Henry Ramírez, cuando aquellos días que los tips de su programa, que el año 84 tuvieron la opción de grabar Cuando el amor se va. En el año 84, Miguel. El álbum ese que tiene las letras de Santa Anita en azul. Distante modo del dúo Pimpinela, Dani Rivera había grabado con Eddie Gorman, Rubén Blades con Linda Ronstadt. Entonces Neguito quiso hacer un dúo o un dueto romántico y grabaron Cuando el amor se va, año 84, una gaita en menor, te lo debo decir, y fue un impacto total. Ese año estaban celebrando 20 años, ¿correcto? Sí, señor. Actualmente, este mes, cumplimos 59 años de fundado el conjunto Santa Anita. El glorioso. Es correcto, 59, la edad de mi compadre. No, menos. Ah, bueno. Bueno, por aquí está Judith Sanquírez, que estuvo hace poco en el exterior. Ponte de pie de corazón. Ajá. Ya habló Mixi, que es del Club Fans. Ella es la 001, tú eres la Carnet 002. ¿Cuál es la gaita de Gladys que más te gusta? La de Ricardo Portillo. ¿Gato recuerdo? No, la otra. Mi entrega. ¿Cómo dice? Todo comenzó una tarde lluviosa y muy triste. Sin evitarlo pudiste plenamente acariciarme, y desde ese mismo instante supe que el amor llegaba. Sentí que me enamoraba de su pasión embriagante. Yo quiero decir algo. Yo no conocía a la señora Gladys Vera, pero sé que muchas de las que estamos aquí, que desde pequeña fue el norte de nosotras. De verdad, me siento muy honrada por estar esta noche acá, en este homenaje. Hace muchos años yo vi a la señora Gladys, trabajaba yo con mariachis, y vi a la señora Gladys en una reunión de Jesús de la Misericordia. Y sabía cuando la vi que no se sentía muy bien, pero era una mujer de fe, y una mujer de fe es resiliente, es una mujer guerrera, valiente, y eso, aparte de su talento espectacular, monumental, todo lo que queramos decir, impecable, eso es lo que yo más admiro de ella, su resiliencia, levantarse desde donde esté, más como las águilas nos levantamos del polvo. Así se levantaba Gladys, y cada vez que venía con una gaita era mejor todavía. Eso es lo que yo más admiro de ella. Muchas gracias. A ti, aplauso para Judith aquí. ¿Qué te pareció, compadre? Mi entrega. Excelente. Ahora tengo el gusto de conocerla en este momento. Ajá. Bienvenida. Es un tema de Renato Diciembre muy bello. El viento trae la... Sí. ¿Cómo dice ese estribillo? ¿Cómo dice? ¿Te acuerdas, Maciel? Ese es mío. Venturoso de diciembre, la gaita pica y se extiende, ya la Navidad se asoma y en sus cantares pregona, el gaitero de alegría está festejando el día que llega el rey en persona. Bueno, Alberto Carruyo nos ha llegado con gaitas de golpe viejo. Él nos habla desde lejos, nos canta desde el pasado. ¿Qué significó Gladys Vera para ti? Bueno, Gladys era, primero, la voz más espectacular que ha tenido el sur en toda la vida. Y Gladys cantaba toda la gaita con aquella pasión que le ponía, y era espectacular. Uno lo veía y uno tenía que quedarse calladito porque aquello lo absorbía uno, la voz de Gladys. ¿Te grabó? A mí me grabó Gladys Mi Gentilicio. Mi Gentilicio. Yo no la compuse para ella, sino que ella la escogió. Yo la llevé al conjunto porque yo era parte de Santa Anita, y yo llevaba las gaitas cuando estaba en el conjunto, y yo hacía mis gaitas. Y yo la llevé, y en ese momento me sorprendió cuando ella la grabó. Va a grabarla ahí. Para mí fue un honor y un orgullo que llevo siempre. 7-4, por ahí fue. Eso fue en el 78. 78, ok. Sí, señor. Después tú estuviste con Cardenales. Cardenales, sí. Y llegué a Cardenales y yo hacía las gaiticas parrando en Santa Anita para Marvin González. Nosotros pasamos de Santa Anita a Cardenales. Y ese año, en el 80, me grabó Marvin. Yo tuve la suerte de poner Lola Lola y la que... Humildemente. Así, esa nomás. Aplauso para Alberto Carruyo, compadre. Alberto Carruyo, compositor. Me suena esa gaita, lo leo la gaita. Yo creo que la he escuchado. ¡Qué barbaridad! Bueno, sí, se nos ha pegado esa boletilla yo, se nos qué barbaridad. ¿Quién tiene la voz más grave? Dígame vos, León. ¿Renato o Alves? Ahí van los dos. No, yo creo que Alves. Sí, Alves ahí, dígame vos. Una vez le pregunté, Alves, ven por acá, una vez le pregunté en de las tantas entrevistas que le he hecho a tu hermano Renato Alonso, ¿verdad? Que ustedes eran 7. Riccio era el quinto, perdón, el cuarto Ricardo, quinto Riccio, sexto Renato y tú el séptimo bate. Papalvillo, el bombillo de las auroras. Una vez le digo, Renato, la voz hablada del Monumental se parecía más a la tuya o a la de Alves. Me dijo, Magno, yo creo que a la de Alves. Porque los bajos de mi hermano Ricardo eran muy armónicos, aunque los de Alves son un mollejero. Bueno, buenas noches. Ese era el decir del hermano Renato, siempre con su andanza, su guayapa. Y regresando a lo de Gladys Vera, tuve la oportunidad de conocerla personalmente cuando la vi tocando furro con el Santanino. ¿Sí? Andaba yo con Ricardo de Parranda, muchacho y todo, pero andaba con él. La conocí esa vez, estaba enseñando con el Santanista y de ahí para adelante, bueno, se hizo más familiaridad la cosa, pues Cardenales, Santanita, tuvimos más compenetrados. Tú eres modelo 49, igualito. Igual que ella, que Betulio, que Jorge Dinamita. Aplauso para Alves Aguirre. ¿Qué modelo se dio, compadre? 6'7". Ah, ok. El camino a la felicidad. Por allá está mi compadre Ender Honchoni, fue mayor. Pero está pegado a la baranda del right field. Sí. Vamos para allá, vamos para allá. Yo creo que más bien, dos mesas más y están los blichas. Ender, dale para acá, ve. León, ¿cómo es? ¿Cómo es que hace? Sí. 31 de mayo de 1952. Ender fue mayor. Todavía se me consiguen repuestos. En delicia. Ante todo, buenas noches. Placer inmenso para mí compartir este homenaje a una gran mujer de quien admiro, seguiré admirando, una voz especial, única. Y yo creo que ahí se rompió el molde. Gladys. De ella, una de las tantas gaitas que ha grabado es una de mis favoritas que se llama Anhelo. Solo anhelo. Esa misma. Y ver a mis amigos y compañeros del Santanita con quien ella compartió muchos años. Dios les bendiga, seguimos adelante y gracias a Dios por este momento de homenajear a una gran mujer como lo fue y solista, Gladys Mercedes Vera Mora. Más nada. Bueno, gracias a Funda Grae, se nos permite este momento tan bello de remembranzas, de reminiscencias. Vamos, mi compadre. Así es, y ahora vamos a recibir con un aplauso de todos los caballeros presentes a las siguientes solistas. Yonerlis Acurero, véngase para acá. Samarita Toro, Yonerlis Acurero. Samara Toro, Samarita, véngase para acá. Maciel Morales. Ajá. Humedecen las cuerdas vocales, vengan para acá. Y también llamamos a Judith Sanquírez. Véngase para acá también para este bonito homenaje que vamos a rendir, acompañados de el ensamble Fundagraes, en este bonito homenaje que estamos rindiendo en la tarde y noche de hoy, 7 de julio del 2023, a la sempiterna reina de la gaita, Gladys Mercedes Vera Mora. ¿Estamos listos? Que suene de gaita, con cariño para Gladys Vera y el ensamble Fundagraes. El aplauso, ¿dónde está? El aplauso. Parece verte como un siglo como yo. amigo muy especial y excelente músico para que me acompañe con el 4, Carlos del Moral Tachito. Bueno, de verdad que me alegra mucho verlos a todos ustedes aquí, homenajeando a nuestra sempiterna reina de la gaita. Gladys, verdaderamente yo no tuve el honor de conocerla en persona, pero al escuchar sus temas la he sentido tan cerca de mi ser. Y muchas veces me he preguntado si al cantarla lo estoy haciendo bien, o le gustará a ella, o ella me estará escuchando, porque desde muy pequeña ha sido una gran inspiración para mí, y estar aquí frente a sus familiares, frente a personas que las conocían y la querían, es verdaderamente un honor, y espero que nuestro canto, nuestra música pueda llegar a ella y pueda alegrar su corazón, porque lo que más quisiera es a veces abrazarla y decirle gracias porque me inspiraste mucho, gracias porque soy gaitera gracias a ti. Y bueno, ¿qué puedo decir? Fue una mujer extraordinaria, para ella todo. Corroído por el viento, evocadores de momentos de penas. A continuación, palabras de Marcos García. ¿Escuchaste, no? Yonerlis Acurero, un aplauso para ella. Está bastante emocionada y de verdad te felicito, hija. Tienes una voz exquisita, cantas como Los Ángeles. Te felicito de verdad. Y ahora seguimos, Fernando, ¿cómo la estás pasando? Bien. Te vi desde ayer, hija Leo, mira el rostro de Fernando. Te estabas recordando momentos de tantas presentaciones de Gladys, ¿no? Muchísimos. Momentos inolvidables. Todavía lo tengo grabado, todavía la memoria me sirve y gracias, gracias por todo lo que haces. Qué bonito momento, te ves allá. ¿Tú sientes aquí la presencia de Gladys en el público, en la gente? Sí está, ella está con nosotros, ella está disfrutando y así es. Así es, un aplauso, Fernando. Seguimos, y ahora voy a llamar también parte de este homenaje a la joven revelación de la gaita. Véngase para acá, Samara Toro, un aplauso para ella. Joven, la vimos así chiquita, después así, y mire por dónde va, quédate ahí, pues. Ajá, así, así. Así, desde abajo para presentarte. Ajá, Samara va a interpretar dos temas de Gladys. El primero, Estampas, y el otro, diría tu papá, Javier Toro, porque gaiteé con los colosales, tú eres mi orgullo. Samara Toro. Que cuando estaba muy chiquitica, tendría yo menos del año, el señor Fernando me cargaba y yo le jalaba los bigotes. Entonces, creo que eso lo heredé desde muy chiquita y bueno, qué placer, qué honor poder interpretar el legado tan grande que ella dejó. Cuando con por los picantes de su casa llegaba, era la bandera. Toro, cantaste muy bien. Bueno, continuamos. A continuación, palabras de Marcos García. Ven acá, Marquito, ven acá. Quiero que le den fuerte aplauso a todos los instrumentistas de esta noche. ¿Qué dice en nombre de los compañeros, Marcos? Bueno, buenas noches a todo el público presente. Bueno, feliz y contento, pues agradecido de compartir hoy este gran homenaje y bien merecido para la reina de la gaita, Gladys Vera. Y pido un fuerte aplauso. ¡Todos, todos, todos! Bueno, León, aquí estamos. En el furro tenemos a Ricardo Pirela, Reinalda, Ayarraca, Daniel Fernández, congas, Antonio Mesa, piano, Jesús Bozo, cuatro acá, popular manito, José Ramírez, voces, Samara Toro, Ricardo Romero, David Borret, Diego Valles, y por supuesto las damas presentes acá, las invitadas especiales, Judith Sanquírez y Maciel Morales, nada más y nada menos. ¡Ey! David ensayó 3 días para decir eso, para que sepáis. Saludos, David, vente por acá. Saludos a la gente de Fundagraes de Santa Lucía. Bueno, contentísimo, como decía mi hermano Marcos, estar acá compartiendo, rindiéndole tributo a una de las cantantes más extraordinarias que ha nacido acá en el estado de Zulia, que ha nacido en Venezuela. Recuerdo que mi mamá interpretaba esas canciones mientras hacía el desayuno y yo me las aprendí casi todas escuchándolas a ella. Así es. Así que el aplauso para Gladys Vera. Y después te comía las arepas, para que sepáis. Bueno, me toca presentar a una cantante muy especial. La conocí hace mucho tiempo cuando tuve el honor de estar en la conformación, génesis y creación de la dinastía Aguirre en 1996. Ahí estaba Renato, sus sobrinos, sus hijos. Y bueno, esta voz, recuerdo cuando grabó Amanecer Zuliano, cuando la luz vespertina se oculta y llega la noche, entonces se oyen voces de gargantas, cantarinas. Cuando la misma declina es porque es de madrugada. Se oye la linda tonada de nuestra gaita amichina. Con ustedes, Maciel Morales. ¡Aplauso! Bueno, muy buenas noches. Hoy, bueno, homenajeando a nuestra sempiterna o sempiterna Gladys Vera, que para nosotros las gaiteras es nuestra madre. Un aplauso que llegue hasta el cielo para ella. Yo no sé si podré cantarte más gaita de mi corazón. Cada instante me parece una agonía. Thank you. Bueno, esta es una gaita muy conocida de Gladys Vera, que la compuso un gran amigo, Jesús Raúl González, del cual nosotras fuimos compañeras porque cantamos con los Compares del Éxito en 1998-99. Fue una experiencia muy grande con ella. Y bueno, para ustedes, para todos ustedes, Mi Vieja Plaza Brava. Se perdió la algarabía, el sabor maracaibero, y que todo el suyo entero nunca lo podrá olvidar. El bolillo y la alegría que había en la Plaza Brava. Se perdió la algarabía, el sabor maracaibero, y que todo el suyo entero nunca lo podrá olvidar. El bolillo y la alegría que había en la Plaza Brava. Que le estamos rindiendo a la sempiterna reina de la gaita, Gladys Vera. He tenido el gusto esta tarde y noche de conocerte en persona. Gracias. He admirado tu canto, tu carrera por siempre. Gracias. Y sobre todo en la gaita. Gracias por estar presente en este bonito homenaje. Bueno, vamos a terminar bueno, con mi show, ¿no? Continuamos. Exacto. Quería mencionar... Atención, por ahí se atravesó un niño en la transmisión de nombre Cristiano Ronaldo Aguirre. Saludos para él. Seguimos, Maciel. Adelante. Una gaita de Ramón Rosado que se titula Bella Tradición. familiares, Miguel, su esposo, y bueno, a todos los muchachos del grupo de Santa Anita que son mis amigos. Los amo, los quiero mucho y Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias. A ti, Maciel, por tu participación en esta noche, muy amable. Gusto saludarte. Bueno, y ahora que se hizo Cristiano Ronaldo Aguirre. Qué bueno, saludos a la gente que nos ve también en nuestra transmisión vía Instagram, donde quiera que se encuentren, en la placidez de su hogar. Aquí estamos en pleno Boulevard de Santa Lucía, en este bonito homenaje a Gladys Vera. Yo quiero llamar ahora a los integrantes de Siempre Santa Anita. ¿Dónde estamos? Los voy a invitar para que se unan acá, si son tan amables. Venga, señor Caraota. Señor Caraota, vénganse todos. Alberto. Ajá. Vénganse para acá. Agarren los instrumentos, que ya estamos casi llegando a la parte final de este bonito homenaje. ¿Qué me falta? Un aplauso para ellos, chiquitos. Como allá en los 70. Hugo Borges. Recordando, un honor. Hugo, ¿dónde está Hugo Borges? Allá va, allá va, allá va. Allá viene por esta Hugo. Perteneciente a Fundagraes. Y ahora quiero llamar a Judith. ¿Dónde está? Ajá. Vénganse para acá. Ajá. Ok, mientras, ajá. ¿Qué vas a tocar? Ajá, solista, no, pero yo lo veo que está mirando la tambora. Ok, dime, Samara. Ahí vienen a, se saludan primero, tienen unos 200 años que no se ven cada uno. Ok, Judith, vente para acá, por favor, si eres tan amable. Te voy a invitar al primer peldaño de aquí hacia abajo de este bonito bulevar, y agradecerte en nombre de Fundagraes, en nombre de Fernando, en nombre de Santa Anita y en nombre del pueblo zuliano, que hayas estado presente en esta tarde y noche en este bonito homenaje a Gladys Vera. Para mí es un inmenso placer, honor estar esta noche. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los entes gubernamentales que se encuentran acá esta noche, a sus familiares, a los músicos y a todo el público presente. Estoy muy contenta porque tenía como 5 años fuera y me he conseguido familiares, amigos, compañeros de trabajo. Bienvenidos todos a este gran homenaje para la señora Gladys Vera. Y cuando dije que ella era el norte, no quise en ningún momento menospreciar a ninguna otra cantante de la gaita zuliana, porque todas han dejado un legado muy especial. Lo que pasa es que cuando uno es pequeño, tiende a tener esas tesituras bien altas, ¿no? Entonces, la señora Gladys, pues prodigiosa su voz, nosotros queríamos cantar y llegar a todos esos tonos, porque era para nosotros algo como muy grande, ¿no? Pero sí, en verdad Gladys es el norte para todas las gaiteras, y un abrazo para todas las demás, de verdad. Un abrazo y gracias por estar aquí esta noche, por acompañarnos, que donde quiera que esté, bueno, el Señor la tenga con él, abrazadita. Un abrazo para todos ustedes. Gracias a ti por tu presencia. Que se hizo Ender, fue el mayor, que lo voy a invitar también. Ender, vente para acá, por favor. ¿Quieres tocar un instrumento o quieres cantar? Ah, ok, vente pues. Qué pregunta, Dios. Bueno, Luis Arias, le enviamos un saludo a Luis. Me dijo Luis Arias que tiene una promoción. El balde de 10 por $5. No, mentira. Saludos, Luis Arias, el popular Baque Luis. Ahora sí, Judith, con el aplauso del público, te recibimos en este homenaje a la sempiterna reina de la gaita, Gladys Vera. Bravo. En honor. ¡Gracias! Este aplauso es para el legado que la señora Gladys ha dejado en nuestras vidas y en todo el pueblo venezolano. También quería decirles a esta juventud que he visto que con amor, con fervor ha tocado las gaitas y las han cantado las de nuestra eterna reina de la gaita, que la señora Gladys también nos dejó un legado muy especial. Cuando ella se presentaba, era ella. Llegaba una reina, llegaba un comportamiento impecable, una vestimenta impecable, coqueta, galante, muy bella, y se sentaba con aquella elegancia. Y yo quiero que las nuevas generaciones entiendan que no solamente se deja un legado musical, sino también se deja un legado de la persona. Y ese es el que debemos atesorar muchísimo más. ¿Por qué? Porque eso nos hace ser nosotros. Donde quiera que lleguemos, van a decir: mira, esta dama cómo se comporta, los caballeros. Y ese legado no los dejó ella. Bellísima siempre, impecable, impecable. Una cosa, no sé, exquisita verla, sentarse, tomarse su vasito de agua. Era una cosa muy bonita. Para mí era grato las veces que la vi. No la conocí de tú a tú, pero sí la pude ver y pude experimentar lo que esta dama tan hermosa y tan elegante nos dejó. Ese legado. Espero que lo atesoren en su corazón las nuevas generaciones. Por siempre, un legado de humildad, de decencia, de buen hablar, de buen comportamiento. Jóvenes, no solamente es el legado de música, también como persona, y es un compromiso para también los músicos, cantantes, todos los que pertenecen a la gaita, directivos, porque somos un ejemplo para las nuevas generaciones. Nos ven, aunque ustedes no crean, nos ven y nos copian. Eso quería decirles en esta noche. ¡Qué bueno! ¡Que viva la gaita! ¡Vivan los gaiteros! ¡Viva la memoria de Gladys Vera! Aquí está este homenaje. Judith, ahí voy, con el ensamble Fundagraes, en pleno Boulevard de Santa Lucía. La que me gusta a mí, siempre me gustó. Hay temas que son para el público que les gusta, pero hay temas que a los músicos, a los cantantes, a los instrumentistas nos gusta y lo llevamos por dentro, y casi nunca se cantan. Y este es un tema de eso, que lo he visto un poquito más en la palestra ahora, pero antes no se cantaba mucho. Y este tema es muy hermoso. Escúchenlo y ya van a saber por qué. ¡Arriba esas manos! Lluviosa y muy gris. gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias. Díganme, ustedes, ¿quién está emocionado aquí? ¡Qué emoción! Gracias. Mira a Henry Ramírez. ¿Ah? ¡Qué bárbaro! Fernando, te estaba viendo de allá. Hermano, qué belleza, ¿no? Yo creo que uno no puede. Y le pusiste todo el cariño del mundo. Uno no puede mejorar nunca un tema de Gladys, pero lo canté con el corazón. Claro que sí, un aplauso. Espero que lo hayan recibido tal cual. ¡Qué bárbaro! Ajá. Gracias a los muchachos, digo muchachos, oye, los muchachos son jóvenes todavía, me dice, de Santanita de siempre. Me dice, lo cantaste con un tamborero estrella. Caraota, oye, qué bueno, Judith, qué placer tenerte acá. Sí, ah, adelante, Edison. Ajá. Edison, ¿te costó tocar la charrasca? Sí. ¿Sabías de eso? Honor. Edison Tremón. Bueno, gracias a todos los muchachos y nuevamente regresa el ensamble de Fundagraes. Hay un tema que de niño nos marcó y es el con el que yo más recuerdo a Gladys Vera. Bueno, todos me gustan los temas de Gladys, pero hay uno que le compuso el doctor Víctor Hugo Márquez. Un tema en tiempo de... sí, ya se viene. Ese tema lo vamos a interpretar de último, ¿no? El que le compusiera Víctor Hugo Márquez, que se llama Amor Marginal. Pero ahora vamos a escuchar esto que se llama... Fuente Divina, de Jorge Luis Chacín. Aquí están mis amigos, Judith con el ensamble de Fundagraes en este homenaje a la sempiterna Gladys Vera. Me van a disculpar los gallitos. No, mentira. están pasando bien. Bueno, ya como quien dice, todo comienzo tiene su final. Sí, sí. No nos quisiéramos despedir sino estar aquí recordando a Gladys en un momento tan grato como este. Hoy está soplando, qué bueno. Este viernes comenzando el fin de semana. Judith, a todos los invitados especiales también queremos agradecer profundamente en nombre de la Fundación Academia de la Gaita, Ricardo Aguirre González, Ronnie Aguirre Pulgar, como presidente, a los invitados especiales, a todos, gracias por haber compartido con nosotros este bonito pero de verdad momento que nos llevamos en nuestros corazones. Gracias, Fernando, gracias a la familia de Gladys por estar presentes acá. Escuchen esto, ¿no? Dicen que el que muere y se olvida, ese fue el que murió, pero las personas que mueren y son recordadas de esta manera nunca mueren, vivirán para siempre, ¿verdad que sí? Un aplauso a la memoria de Gladys Vera, de pie. La sempiterna reina de la gaita. Y ahora sí, aquí está el tema que le compusiera por allá por los 70 el doctor Víctor Hugo Márquez, de corte social, que se llama Amor Marginal. El aplauso. Sí, vamos a cantarlo todo. Arriba esa palma, vamos. Tenía yo 15 años y 5 voz, y con mi carrilla nos decíamos adiós. Por la puerta del rancho pasabas tirón, me dabas piropos y me hablabas de ilusión. A ver, me estremeciste una tarde con tus brazos escondidos, me preguntaste que queda que pueda vivir contigo. No pensé que no había nada que perder en mi ranchito, y con hambre de ilusión me contagié en los trapitos. Qué gozo, qué honor y qué alegría. Que pasen muy buenas noches todos y me voy con el corazón lleno y a tomarme mi pastilla para la tensión porque ya estoy emocionada ya y bueno, los años no pasan en vano. Así que ha sido un honor estar aquí esta noche cantando para ustedes. Y acompañado también de, mira estos caballeros, el ensamble de Fundagráes. Y el ensamble de Fundagráes, gracias. Ronnie, por la invitación. Hacían 5 años que no venía a Venezuela, ¿no? Sí, y esto ha sido un, algo muy, muy especial para mí, porque cuando uno está fuera del país, añora esto, señores. No hay nada, le decía yo a Ronnie, que pueda cubrir o pueda llenar el vacío que nosotros llevamos de nuestra tierra a donde quiera, cualquier lugar que vayamos. Y no hay tierra como la nuestra. Así es. Así es, que vive el Zulia. Gracias, Judith, muy amable por estar esta noche presente entre nosotros. Gracias a la invitada Adolfo Ochoa. Por está también Doris Daguín, la acabamos de ver. Gracias a todos los que están presentes, estuvieron. Gracias a mi equipo, a mi familia, amigos. Un aplauso para el equipo de Fundagraes en pleno. Bienvenida Viviana Márquez, secretaria de Cultura. Nunca es tarde cuando la gente buena llega. Viviana, un placer saludarte. Queridos amigos, vayan con Dios y regresen pronto, porque vamos a seguir al frente de más actividades acá en la Fundación Academia de la Gaita Ricardo Aguirre González. Bonita noche para todos. Dios les bendiga.